engalanando este combate. Ahí están cara a cara otra vez. Hay 10 centímetros de diferencia en la altura a favor de Alessia Graf, que mide 1,70 m, 1,60 m para Subina Muñoz, 1,57 m de alcance de brazo para Subina Muñoz y apenas 1,60 m de alcance de brazo para Alessia Graf. Digo apenas porque no coincide con la estatura que tiene, claro. Ojalá que salga buena. 10 las vueltas, como corresponde a combate femeninos. 10 asaltos de 2 minutos por 1 de descanso. Veremos Subina Muñoz si puede resolver el problema de Alessia Graf. Pelea muy competitiva. Las que le gustan al público, las que tienen acostumbrados ustedes en la pantalla de Fox Sports. Golpe abajo de la loba. En el primer intercambio, esperando por Pablo César Cano y Fernando Angulo. Atención, Ecuador. Boxeo por Fox es el hashtag. Veremos cuál de las dos toma la iniciativa de la pelea. Subina Muñoz es una peleadora de ataque. Y ahí está manejando la mano izquierda, tratando de ganar distancia. Sin embargo, Alessia Graf va metiendo la derecha por encima de la guardia de su oponente. Luce peligrosa la peleadora visitante. Mete una derecha larga. La loba pone la izquierda también. Hay intercambio en el primer minuto. Gran promesa de pelea. Cuando los combates son así programados, con tanta equivalencia, realmente motivan a los espectadores, a los narradores, a los comentaristas y al público presente en el estadio. Intentaba Subina Muñoz, pelea de alto voltaje, trataba de llevársela contra las cuerdas. Mete la izquierda adelantada, se va la vuelta, se va la vuelta, se va rápido porque son 2 minutos. Quizás por eso usted piense que el round le pasó volando. 10 segundos para el final. Hay ambiente, hay atmósfera. Todos con Subina Muñoz, que metía derecha, que buscaba la izquierda. Engancho. Campana, que traigan los banquitos. Se fue la primera. Se fue la primera vuelta. Una primera vuelta que dejó bien en claro lo que quiere Subina Muñoz. Que Subina Muñoz quiere poder subsanar aquella derrota allá atrás en el tiempo frente a Alessia Graf. Salió a buscarla, salió a marcar territorio. Claro que Alessia Graf no se la hizo fácil, pero terminó retrocediendo y caminando hacia atrás la que está radicada en Australia. Un buen primer asalto, se faltaron el respeto ambas boxeadoras, pero la que tuvo el dominio territorial fue la local, fue la mexicana. ¡Viva! ¡Viva! Muy bien. La cámara corner que nos muestra ahí el descanso de Subina Muñoz, segunda vuelta. En el World Trade Center. En Naucalpan. En el Estado de México. ¡Ah! Oh, golpe en la nuca de Alessia Graf. Le llama la atención Kenny Bayless. Se ensucia la pelea. Le gusta caminar. Le gusta abrir el cuadrilátero a la peleadora visitante. Sin embargo, Subina tira ganchos abajo. Atención que lo sintió. Lo sintió Alessia Graf. Buena derecha de la alemana. Acompaña con la. Acompaña muy bien, eso le iba a decir. En las dos oportunidades se acompañó muy bien. Ahí no. Sí, llegó muy bien ahora las cabezas. Chocaron las cabezas, sin embargo. Vimos una buena derecha de Subina, pero chocaron las cabezas. Es que avanza demasiado adelantada con el tercer puño la peleadora visitante. Mete una buena derecha, Graf.
Suenan las matracas. Da la sensación de que Alessia Graf intenta boxear, ¿verdad? Intenta ser la estilista de las dos, pero no puede con el ímpetu de Silvina Muñoz. Con la batalla que propone la mexicana, le está alcanzando para cada vez doblegar más a Alessia Graf. Ya no se mueve tanto en este episodio Alessia Graf. Ha sentido el castigo de la loba. De la loba Muñoz. Se va a la vuelta, se va a la vuelta. Tira una derecha que es acompañada por el rostro de la mexicana. Descansar. Buena, buena la pelea, bueno el combate. Con todo lo emotivo que tiene una revancha, ¿verdad? Sobre todo cuando la favorita es la que perdió en la primera ocasión. Silvina Muñoz intenta, busca, trabaja bien, reparte de buena manera el castigo. Ya sea a las partes blandas, como también a la cabeza, al rostro. Le alcanza hasta el momento para doblegarla a Alessia Graf. Alessia Graf que intenta, propone su boxeo limpio, su boxeo a la distancia, aprovechando ser más alta que la mexicana, pero no puede con la fortaleza física que tiene la lobita Muñoz. Sobre todo que está trabajando muy bien a las zonas blandas Muñoz y cada vez paraliza más a Graf. Nos metemos en la tercera vuelta de pelea, título Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Llegaba bien Alessia Graf. Sigue siendo peligrosa la boxeadora visitante, la retadora. Ahí llega mejor Graf. Creo que es el primer intercambio de golpes en que sale ganando Alessia Graf. Gina Marcela Ospina nos saluda desde Cali, Colombia. Héctor Javier desde Bucaramanga. Matías Rocha desde Puerto Madryn, Argentina. Todos con boxeo por Fox. Siguiendo el título mundial. Imagino a las boxeadoras argentinas. Siguiendo las alternativas. ¿Se enfrentará alguna de ellas con la loba Muñoz? Bueno, Marisa Portillo lo hizo. Buena izquierda de Zulina. Que tiene todo el público a su favor. Van al intercambio. Baja demasiado la mano cuando tira el gancho abajo. La peleadora mexicana se desguarnece. Llega bien la izquierda de Alessia Graf. De ida y vuelta la pelea, de ida y vuelta el asalto. Atención que empezó a llegar Alessia Graf. Empezó a descuidar la defensa Silvina Muñoz. Pero también puede ser porque no le duelan los golpes de Graf. Claro. Anticipaba con la izquierda la retadora al título de Silvina Muñoz. Bien otra vez Alessia Graf. Buen asalto para la visitante. Lo mejor que ha mostrado en la noche. Se ha quedado la loba. Parte otra vez con izquierda Alessia Graf. Sonó la campana, que traigan los banquitos. Es buena la pelea porque ahora Alessia Graf pasó de plantarse a recibir castigo a plantarse a intercambiar golpes. Y está llegando, y en este asalto le llegó en varias oportunidades. Y hay un corte. Tranquila, sí, tranquila. Hay un corte en el arco superficial derecho de la lobita Muñoz. A ver si la cámara nos permite ver la importancia que tiene el corte. El perfil no nos deja. Y ahí está. Puede ser, claro, ese choque de cabezas. Puede ser tranquilamente el choque de cabezas, como también tranquilamente puede ser alguno de estos golpes que hubo de parte de Alessia Graf. La pelea es interesante. Ambas boxeadoras están predispuestas a todo en cada intercambio de golpe. Nos metemos en la cuarta vuelta. Con Alessia Graf metiéndose en la pelea. Un tercer asalto que la tuvo ahí, lastimando a la loba.
Tiene sangre la peleadora mexicana. Atención, las dos están cortadas. Seguramente ese choque de cabezas influyó. Pero llegaron bien las dos con sus puños. Ahí está el magullón de Zulina Muñoz. Ojo derecho. Esa es la imagen, el primer plano del director. Por momento no parece ser un corte donde la sangre moleste, ¿no? Buena derecha de la loba. Cuando previamente habían chocado sus cabezas. Se mueve Zulina, mete el cruzado de derecha. Golpeaba por abajo de la línea del cinturón. Vestida a lo tenista, Alessia Graf. Con pollerita de jugadora de tenis, como si fuese Steffi. Claro. Pero no es Steffi, mire cómo está lastimada. Los rasgos de una batalla dura. En la cara de las dos, ambas están cortadas, ambas tienen sangre. Mete una buena derecha Graf. Atención que retrocedió la loba. Atención que retrocedió la loba. Qué bien entró Alessia Graf, que ahora castiga con izquierda. Con un buen cross, metiéndose por adentro. La pelea es dura para la campeona otra vez. Se agrandó Graf. Pega también su línea. Arriba y abajo, mete una buena derecha. Alessia Graf, qué pelea. Sonó la campana, voló un bucal. Que traigan los banquitos, tremenda acción. Qué interesante este asalto porque pudimos ver a una Alessia Graf confiada, segura de lo que estaba haciendo. Y claro, conectó a la lobita Muñoz de muy buena manera y se agrandó. Intentó aprovecharse de esa situación, intentó llevar para atrás a la lobita. Por momentos lo hizo, pero claro, Muñoz, a Muñoz no le gustó nada y se puso a intercambiar golpes como buena mexicana y armando una verdadera batalla por momentos en este asalto. A las dos les gusta el intercambio de golpe. Las dos se sienten seguras. Hay que ver cuál de las dos tiene más puntería para estos intercambios de golpes y obviamente la mano más pesada. Y ahí nos metemos en la quinta vuelta. Atención que van a leer las tarjetas. Como en cada contienda sancionada por el Consejo Mundial de Boxeo. Habrá que estar atento a la voz del estadio. Lo que ocurre es que el trámite de esta pelea no permite distracciones, Principito. Ahí está el intercambio, vete a la derecha, la loba Muñoz. Otra vez con el golpe abierto. Está castigando duro y parejo Zulina. Se la aguanta Alessia Graf, por eso es atractivo el combate. Por eso vibra toda Latinoamérica, boxeo por Fox, es el hashtag. Buena izquierda de la campeona. Buscando tomarse revancha de la única derrota de su carrera profesional, la única mancha en el récord. Zulina Muñoz se lo propinó a Alessia Graf, su rival de esta noche. 40 segundos y lleva la quinta. Sin embargo, hay mucho por hacer todavía. Intentaba Graf, que recibió una derecha por adentro. Sin embargo, se planta en el centro del cuadrilátero. A intercambiar golpes con la loba. Tiene que intervenir Kenny Bayless. Le llama la atención con la mirada a Alessia. Se va el quinto episodio, mis amigos. Una pelea de alto voltaje. La recibe con el uppercut. Zulina Muñoz intentaba con la derecha larga. Alessia Graf se va a la vuelta, se va a la vuelta, se va a la vuelta, se va a la vuelta. Se fue, se fue, se fue, se fue. A descansar, tiene sangre la peleadora visitante. Mucha, mucha sangre sobre el ojo derecho. Tiene Alessia Graf. Estoy seguro de que es producto de un choque de cabezas donde ambas se cortaron en la misma zona.
Acaba de terminar la primera mitad del combate. Ambas boxeadoras llegan con firmeza, con dureza en los intercambios de golpe. Pero es Zulina Muñoz, es la Lobita Muñoz la que tiene más fortaleza física. A ver el rincón. Ya lo modificamos la derecha. Sígueme trabajando al cuerpo. Con volados de derechas y izquierdas arriba. Como la cinturita. Le piden que siga trabajando con la derecha del cuerpo. Y que vuelva con la izquierda arriba. Claro. La izquierda arriba porque del lado en que impactaría la izquierda es del lado donde tiene el corte. Alessia Graf. Nos metemos en la sexta vuelta. Zulina Muñoz, campeona mundial, supermosca del Consejo Mundial de Boxeo. Alessia Graf, la retadora, la que llegó hasta el Estado de México buscando dar el batacazo, buscando ganarle por segunda vez a Zulina. Esperando por Pablo César Cano y el ecuatoriano Fernando Angulo. Será el cierre de una noche que ya es muy buena. En cuanto a nivel boxístico, que ya tuvo el triunfo por nocaut de Ramón el Inocente Álvarez. En la quinta vuelta sobre Saúl Herrera. Tira a la derecha Graf. Y ya prácticamente se consumió el primer minuto del asalto. Va con la cabeza demasiado adelantada. Alessia Graf. Que le protesta al árbitro Kenny Bayliss. Atención, tiene problemas Bayliss, no quiere seguir Graf, daría la impresión que no quiere seguir, claro, está muy malamente cortada. Trabaja el médico, veremos qué sucede, no puede seguir, señoras y señores. Y ahora hay que ver qué interpreta Kenny Bayliss, festeja Zulina Muñoz, el tema es que hubo cabezazo. Hay que ver qué interpreta Bayliss. No es correcta, no es limpia la decisión. No es bueno ese gesto. No le hace bien al boxeo ese gesto de ese señor que está en el rincón de la loba. Zulina Muñoz salta, pero en realidad había que escuchar qué interpretó Kenny Bayliss. Si ese golpe fue producto de un golpe, precisamente de un derechazo, o si fue producto de un cabezazo. A nosotros nos da la impresión de que fue producto de un cabezazo. Y de ser así la lógica, y de no considerar Bayliss que fue intencional, es ir a las tarjetas. También hay una marquita sobre el ojo derecho, hay un corte. Dos cortes son los que tiene en realidad, claro. Son dos cortes lo que tiene. Uno en cada ceja. Y estoy seguro del del ojo derecho, le aseguro que sí. El del ojo izquierdo. Mire qué choque de cabeza, claro, sí. Sí. Hasta Kenny Bayliss hace la seña. Hasta Kenny Bayliss hace la seña. No. Creo que no es, si le dan el triunfo... No, una muy mala actuación del árbitro, ¿eh? Una muy mala actuación de un árbitro muy experimentado. Fíjese, mire el choque de cabeza ahí. Ahí está. ¿Podemos discutir que no fue intencional? Eso se puede debatir. Pero Kenny Bayliss interpreta cabezazo. Después está el otro matiz. Si Bayliss consideraba que podía seguir, pero para eso está el médico. Que el médico dijo que no podía exactamente seguir. Exactamente. De todas maneras, tenemos que esperar a ver qué dice el fallo oficial. Pero el rincón de Muñoz festeja como si ya estuviese todo dado. Festeja como si hubiese sido nocaut. Como si hubiese sido nocaut, claro. Además, el árbitro, el ojo que le ve... Ese que tiene, es ese ojo, no el derecho, que el derecho tiene el corte desde temprano en la pelea, sino el corte que se le genera con el último choque de cabezas. Lo que está muy claro es que el rincón de la loba explotó producto de una bronca contenida.
Y de una pelea que estaba complicada, ¿eh? Vamos a ver qué dice el fallo de la pelea. Es importante saber si hay tarjetas o si declaran nocaut técnico. Ya no quedan dudas, miren. Tremendo el cabezazo. Es cierto que entran las dos. Y ahí Kenny Bailey ya se la seña. Cuidado las cabezas. A ver, fallo oficial de la pelea. Cerveza Corona en el centro del ring. Anuncia el resultado oficial de este combate. Después de un cabezazo accidental, el combate se tuvo que detener. Vamos a la decisión técnica. Los jueces, juez A, 58-57. Está bien. Juez B, 59-56. Juez C, 58-56. Vencedora, Zulina. Está bien, está muy bien. Claro, es lo correcto. Es lo correcto. Fueron a las tarjetas y ganó Zulina Muñoz. Ganó Zulina Muñoz por decisión técnica en 6 vueltas. Señoras y señores, ahora sí, viene el árbitro, bien los jueces. Y el final de la pelea tiene una ganadora justa, Martín. Sí, sí, creo que Zulina Muñoz venía ganando. Si, de esta manera sí le digo que justa, lejos. Venía siendo mejor a lo largo de los 6 asaltos. Incluso venía siendo mejor el round donde sucede el choque accidental de cabezas. Creo que está bien dada la... bien dado el triunfo por decisión unánime. Lo que no entendí es por qué juez A, juez B y juez C, y no los apellidos de cada uno de los jueces con sus respectivas tarjetas. Bien, nos vamos a la pausa y cuando regresemos vamos con la estelar de esta noche, Pablo César Cano. Mire, frente a